¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. ¿Qué creen? ¿Dónde ando? Pues bueno, en Cuatro Ciénegas, Coahuila, pueblo mágico de aquí, de nuestro estado. Y miren nada más con quién estoy el día de hoy. Además de venirme a visitar este pueblo mágico, que es uno de los más visitados de todo el estado, y dicho sea de paso, ya ahí van subiendo las encuestas en todo México, pues también es importante que el día de hoy conozcan, aparte fundamental de lo que hace al turismo, pues un poquito más recomendable. Ellos son Jesús Alarcón, guías turísticos. Jesús Alarcón. Francisco Flores. Francisco Flores. No es Careño, para servirles. Miguel Ángel García Hernández. El profesor. Alias el profesor. Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar con todos ellos. ¿Saben por qué? Porque justamente habemos mucha gente que venimos a visitar diferentes lugares de nuestro estado. Uno de ellos, sin duda, es Cuatro Ciénegas de Carranza, Coahuila. Y a mí me gustaría saber, en primer lugar, Jesús, ¿cuáles serían las recomendaciones de un verdadero guía turístico? Primero que nada, quiero que te presentes como lo que eres y, por supuesto, que nos des alguna recomendación sobre los guías turísticos. Miren, primero que nada, mi nombre es Jesús Alarcón, muy buenos días. La ventaja de poder estar contratando un guía es que te va y te lleva a los lugares establecidos y autorizados. Nosotros somos guías independientes, totalmente autorizados por lo que es la CONAP y por lo que es el municipio. Estamos reconocidos y tenemos un directorio en los hoteles y restaurantes. Ajá. Te comentaba que la ventaja de que llevar un guía ecoturístico te puede estar enseñando a un nivel científico y biológico el porqué, la historia de los lugares que se pueden visitar con lujo de detalle, los fósiles, los sulfatos de calcio, lo que son los minerales, sobre todo lo que es la parte biológica de todos los lugares. Entonces, con lujo de detalle nos estamos presentando y estamos dando a conocer toda esa información valiosa. A continuación, platícame, Francisco, ¿se puede, por ejemplo, yo llegar aquí a Cuatro Ciénegas y decir, pues yo no requiero los servicios de un guía especializado como caso, me puedo ir yo sola a los lugares turísticos? Y sí y no, ¿y cuál es tu recomendación? Bueno, pues siempre nuestra recomendación es lo que el visitante elija, ¿verdad? Que cada quien pues, puede elegir en forma de hacer su visita. Claro que es una cosa es visitar, otra cosa es venir a conocer. Claro. ¿Verdad? Venir a conocer. Como dice mi compañero, pues resaltamos la parte natural, biológica, que es el principal objetivo de una investigación a nivel internacional aquí en los cuerpos de agua del Valle de Cuatro Ciénegas. Claro, y tocaste un punto súper interesante porque Francisco, Jesús y por supuesto Noé y el profesor no me dejarán mentir, aquí ha habido visitas de universidades internacionales, de países del otro lado del mundo, que vienen a buscar información interesante dentro de las mismas pozas que tienen desde hace muchísimos años en Cuatro Ciénegas. Esto es como un tesoro de su ciudad, es como un tesoro de este terreno, y por eso es muy importante también contratar los servicios de guía turístico, pero no cualquier guía, tiene que ser un guía autorizado y certificado, ¿no? Platíquenos un poquito más acerca de las visitas que se han hecho por parte de industria, de universidades y qué han descubierto. Bueno, pues en realidad aquí nosotros hemos tenido visitas muy importantes. Pues como decía mi compañero, es muy necesario un guía, porque una cosa es que nos una cosa es venir a visitar. Y verlo. Sí. Claro, y empaparte de todo lo que sucedió. Así es, ¿por qué es tan importante el guía? Porque el guía le va a indicar pues las reglas del lugar y aparte por lo importante de lo que tiene el lugar. De la información. De la información del lugar, de cada lugar. Claro. Como está diciendo mi compañero, sí puede visitar solo, pero también ahorita estamos con ese problema de que pues mucha gente se va sola y desgraciadamente pues destrozan los lugares de... Claro, porque no, aquí, ¿no? Al mismo tiempo un guía
es un guía, pero también es una persona que está a cargo de su grupo. Estamos a cargo del grupo, así es. Pues bueno, es interesante, muchachos. Si ustedes vienen a visitar a Cuatro Ciénegas, yo se los recomiendo súper ampliamente. ¿Por qué? Porque siempre es bueno tener a alguien de confianza. Y déjenme decirle que los guías ecoturísticos independientes aquí, certificados y autorizados por el municipio y por la CONAP, que pues es la que rige y la que pues, protege todas estas áreas naturales, es lo mejor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque independientemente del pago que vas a realizar, es importante tener a alguien en quien confiar y que te lleve y que te traiga y que te diga que sí se puede hacer y que no se puede hacer. Y además el guía, profesor, usted no me va a dejar mentir, no solo es para ir a conocer los lugares y que te explique cuáles son pues los datos informativos de los lugares, sino también te puede ayudar tanto de después, durante y en el recorrido. Por ejemplo, a darte recomendaciones de hoteles, a darte recomendaciones de restaurantes, todo eso es parte también del trabajo de un guía. Claro que sí. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel García Hernández, para servirle. Miguel Ángel García. Turístico aquí de Cuatro Ciénegas. Y obviamente sí se requiere mucho tener el conocimiento y crear conciencia en la comunidad y con los sitios turísticos, más que todos los dueños, de que exista esa empatía. Claro. La cuestión de los guías turísticos y los dueños de los sitios de turísticos. De los lugares. Claro. Porque si no hay esa empatía, es cuando se crea el desorden. Hay muchas anormalidades en la cuestión de hacer los guías, ¿verdad? Claro. Nosotros en un momento dado, desde el momento en que los sitios se consideran para poder llevar a cabo la conservación, la educación y el mantenimiento de todos esos sitios, es importante tener una buena concientización. Al hablar de concientización es conocimiento, sí, práctica, sí, y buen manejo y de toda la utilización de estos conocimientos. Y que conozcamos el valor de lo que estamos visitando, porque no es lo mismo ir solos y decir, ay, aquí tiro una lata de refresco, porque pues no sabes, no conoces el valor de lo que estás haciendo y lo que estás echando a perder. Hace unos años sucedió en Cuatro Ciénegas que había muchos, gente, grupos que venían a la parranda y a la pachanga y empezaron a cerrar sitios por lo mismo, porque no se hacía de una manera prudente y de una manera respetuosa, ¿no? Es parte también del trabajo de los guías. Tocas un tema muy importante, Betsy. Anteriormente se creó la fama de venir a Cuatro Ciénegas y hacer un turismo desordenado. Claro. Toda la cuestión está cambiando. Ahorita estamos más enfocados a lo que es la protección de flora y fauna. Y además, al contratar un guía, estás fomentando lo que es la participación de empleos locales. Claro. Estás fomentando lo que es la economía. Y esto es recíproco con los hoteleros y restauranteros. Qué mejor que con un guía, ¿verdad? Exacto. Francisco, recuérdales a las personas dónde nos pueden, a ustedes, pues, ubicar, dónde los pueden encontrar, si tienen alguna página de internet donde puedan comunicarse con ustedes para directamente ellos hacer una reservación con ustedes para... Porque sabemos que los guías turísticos es uno de los puntos fundamentales que siempre andan súper ocupados. Pues sí, regularmente cuando tenemos nada programado o agendando, andamos aquí regularmente en la plaza ofreciendo nuestros servicios. Como puedes ver, debidamente uniformados e identificados. Aparte, cada uno de nosotros pues tiene páginas tratando de promocionar el municipio, los hoteles, restaurantes, pues sitios históricos también. Y nosotros tenemos, cada uno nosotros tiene una página, tiene un número, pero si no, aquí estamos en la plaza y con todo gusto le damos la información, nos contraten o no nos contraten. Claro, ahorita nos vamos a poner en contacto con ellos, vamos a poner los datos de cada uno de ellos para que ustedes se puedan poner en contacto también directamente. Hay más guías turísticos de Cuatro Ciénegas independientes. ¿Más o menos cuántos son los que están dando el servicio? Los 40, 40 a 50 personas que están dando
los tours. Un punto muy importante también en lo que son los hoteles y restaurantes, tienen nuestros directorios teléfonos, están totalmente actualizados, cada año los están renovando, lo que es la CONAP, Comisión Nacional de Áreas Naturales, que nos avala precisamente todos estos servicios. Súper bien, pues bueno, me da muchísimo gusto estar con todos ustedes, ofrecer los servicios y que este video sirva para concientizar un poquito acerca no solo del valor que tienen las áreas protegidas, sino el valor que tiene los guías ecoturísticos en un lugar como Cuatro Ciénegas, porque no vas a visitar una plaza, vas a visitar un lugar lleno de historia y un lugar lleno de información importante, científica, como dicen, ¿verdad? Donde nace la vida. Así es. Pues muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a Cuatro Ciénegas. Visiten Cuatro Ciénegas. Visiten Cuatro Ciénegas. Y aquí vamos a estar todos los guías ecoturísticos certificados y autorizados. Y por supuesto nosotros, que nos gusta muchísimo visitar Cuatro Ciénegas. Vengan, si no han venido, porque se están perdiendo de un lugar maravilloso. Solamente una cosa, gracias por su apoyo. Muchas gracias. Estamos a la orden. Gracias.